Nicandro Díaz, destacado productor de telenovelas, falleció en un trágico accidente de moto el 18 de marzo en Cozumel, acompañado de su novia Mariana Robles. Mariana compartió detalles del accidente en una entrevista con Maxine Gutsai, sugiriendo que en un intento de esquivar un animal en su camino llevó al fatal desenlace. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por Victoria, hija de Nicandro, quien a través de su Instagram ha instado al público a cuestionar la narrativa de Robles. Este desarrollo añade una capa de complejidad y controversia al ya doloroso suceso, dejando a seguidores y allegados en busca de claridad sobre las circunstancias exactas de la pérdida de Díaz.